En Ecuador, alrededor de 4 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes. Uno de cada 4 niñas y niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. Mientras 3 de cada 10 niños entre 5 y 11 años y 3 de cada 10 adolescentes tienen sobrepeso u obesidad. Las escuelas juegan un rol importante en la salud y nutrición de los niños, niñas y adolescentes al ser en ocasiones el refrigerio escolar la única comida que reciben en el día. En Ecuador, se implementa el programa de alimentación escolar enmarcado en la Ley Orgánica de Alimentación Escolar a través del modelo de gestión de escuelas sostenibles con asistencia técnica de la FAO, contribuyendo a fortalecer las mesas intersectoriales, cantonales y la participación social y ciudadana. Promocionar la educación alimentaria nutricional. Brindar atención integral de salud a los escolares. Vincular a la agricultura familiar campesina a la compra pública. Complementar el refrigerio escolar con la inclusión de fruta fresca. Con la metodología de escuelas sostenibles, se dinamiza la economía local a través de la compra de alimentos frescos, sanos y variados, mejorando la alimentación y nutrición de niños, niñas y adolescentes. Cuando trabajamos juntos, grandes cosas son posibles. El trabajo articulado y permanente permite que los sueños se hagan realidad. Un Ecuador sostenible, equitativo e inclusivo es posible. Sé parte del cambio.